¿Cuánto es el kilo del pollo? 12 soles. 12 soles. Sí, sin menudencia. Sin menudencia, con menudencia sí, ¿cuánto está? Con menudencia está 11 soles. 11. Sí. ¿Cuánto ha subido en estos últimos días? Porque hasta ayer entendemos que había otro precio, ¿no? Sí, está subiendo. No sube así, digamos, subiría 30 centavos, otro día otro 30, así poco a poco. Ajá, poco a poco. ¿Ayer cuánto estaba, por ejemplo? Ayer sí estamos vendiendo ese precio. Siempre. Sigue el precio, sigue, ajá, se mantiene. Pero sí, a nivel nacional han dicho, por ejemplo, en Lima y en Ica y Arequipa están elevando el precio a 13 soles, sobre 13 soles 90, algo así. Yeah, es que cada uno tiene su precio. Uh-huh. Digamos pollo entero es 12. Las piernitas están a 3, los muslos 13. La pechuga está para 14.50 porque hoy día ha aumentado 30 centavos. A 30 centavos, uh-huh, ya. Pero eso sí es el precio más alto. Sí, es el precio más alto. Claro, porque tiene más carne, eso también, sí, ¿no? Sí, las piernas especiales del San Fernando nos ha subido así 3 puntos también, así. ¿Ya? Está subiendo así, poco a poco. No sube un día para otro día así fuerte. Claro. Sino que poco a poco. Poco a poco ha ido subiendo, sí, ¿no? Mucho está subiendo el arroz, azúcar, fideo, pollo. Hasta cordero y hasta 20 soles el kilo. Sí, pues. Sí, ya no. Algo que consumimos a diario es el pollo, pues, ¿no? El pollo. Y hay nuevo precio. Sí, ya subiendo diario, está subiendo así 50, 20 céntimos, así. Claro, claro. Sí. ¿Cuál sería el pedido, señora, de repente, sobre la situación económica que vive el país? Yo quisiera pedir, ¿no? En sí, como ahorita estamos en pandemia, ya no alcanza la economía. Tampoco suben los sueldos. Sí, no sube el sueldo y ahora nuestro producto, papa, chuño, avenas, no sube de nosotros. Tampoco no sube, sí. Gracias.